Joder, René, ¿te acuerdas de mí? Fernando, del colegio. Claro que sí, está muy bien que me eres. ¿No era tú y tus amigos los que me hacéis pasar malos ratos? Joder, pero no me guardarás rencor por eso, hombre. Claro que no, hace muchos años ya. Tú, un amigo, Oliver. Hola. Oliver René, un amigo del colegio de hace muchos años. Qué bueno encontrarte, hombre. Oye, vamos a celebrar el encuentro, hombre. Vamos a tomarnos una cerveza. Lo siento, tengo cosas que hacer. Pues dame tu número y quedamos otro día. Vale, me apetece. Venga, vamos a tomar algo ahora. Genial. ¿Te vienes, Oliver? No, yo me voy para casa. Tengo cosas que hacer. Pues nos vemos, tío. Cuídate. Vale. Bueno, encantado. Nos vemos. Chao. Pues tú y yo nos vamos. ¿Hace cuánto que no nos vemos? 15 años ya. Joder, 15 años, como pasa el tiempo, cabrón. Mira cómo estás, ¿qué es lo que haces? Hago mucho ejercicio. Sí, se te nota. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué os pongo? Pues dos cañitas. ¿Dos cañitas? Sí. Rubia, morena, como la queréis. Rubia para los dos. Vale. ¿Te parece? Perfecto, claro, ¿cómo no? Gracias. Ahora mismo. Mira, pues aquí te esperamos. Pues qué bueno, pues yo antes ejercitaba mucho y bueno, me casé y pues sabes, dejé de ejercitarme, pero solo me duró 3 años el matrimonio, por suerte no tuvimos hijos ni nada. Y nada, aquí otra vez en las andadas, viviendo la vida. ¿Y cómo la vives? Pues a tope, disfrutando cada momento. Yo nunca me casé, ni siquiera tengo pareja. No, porque ya se lo pierden. Así que... ¿Qué chicos? Dos cañas más. Las últimas. No, aquí las últimas no se dicen nunca. 5. No se dicen nunca las últimas. Las penúltimas. Es un poco mareado. Estás mareadito, ¿verdad? Se te nota. Este camarero como que demasiado simpático, ¿eh? ¿Tú crees? Demasiado. Sí. ¿Lo conoces? No, pero me parece demasiado simpático para... No sé. No lo sé. ¿Y qué tal el mareo? Bueno, ya se me pasó. No te me vayas a caer aquí, no. Te tengo que llevar cargado. Dos calitas por aquí. Muchas gracias. ¿Queréis una aperitivo o algo? Sí, vale. ¿Sí? Vale. Bueno. Pues salud de nuevo. Salud. Otra vez. Está buena, ¿eh? Tiene que... El que no... ¿Cómo que dice el dicho? El que no esto no folla. El que no folla, no folla. Así que apoya la cerveza, apóyala. Gracias, hombre. Gracias. Toma más. Bebe. ¿Tú? También voy a beber. Así que ejercitas mucho, ¿eh? Sí, voy mucho, corro mucho. Qué bien. Tío, voy un momento al baño. Claro, René, vaya. Ahora. ¿Qué tal? Bien, ¿nos vamos? No, todavía, acábate tu caña. Bueno. Estoy muy contento de encontrarte, hombre. Sí, yo también. Claro, yo también. Sí. Qué bueno. ¿Estás mareado? Un poquito, sí. ¿Sí? Un poquito, ya. Sí, se te nota, ahí estabas mareando un poquito. Pero no pasa nada, acábate tu caña. Bueno, pero la última, ¿eh? Vale, ahí lo vemos. Tío, me voy, es un poco tarde. No, hombre, no te vayas. Chao, chao. Pero mira cómo está todo mareado. No te puedes ir así, cuidado, te vas a caer. Ya ni recuerdo ni dónde tengo el coche estacionado. No te vayas a tu casa, no puedes conducir así, mira cómo estás todo mareado. Vente para mi casa. ¿Estás seguro? Hombre, claro, yo vivo aquí al lado. Es que no quiero molestar. Si me molestas, yo vivo solo. Vente. Ah, venga. ¿Sí? Vamos aquí. ¡Ah! Joder, la mochila. Vengo. Me iba a ir la mochila, ¿te parece normal? René, ¿quieres una cerveza? No, gracias. No puedo beber más. ¿Te puedes quedar a dormir aquí? Vale, vale. Sí. Esta música me recuerda al colegio. Ven, bailala conmigo. Estoy muy mareado. Yo te sostengo. Baila conmigo. Siente la música. Me la voy a sacar preservativos. No, no. Vamos a hacerlo así. Una vez no pasa nada. Fóllame. Rómpeme el culo. Todo tuyo. Soy todo tuyo. ¡Qué rico, cabrón! ¡Qué rico! Ven, ¿qué? Déjame follarte yo, tío. No, cabrón, nunca me lo han hecho. René, 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 ¿dónde se metió este cabrón? Joder, uy, ¿y esto qué es? Yo siempre fui tu puta, es cierto. Pero anoche me demostraste que eres más perra que yo. ¿Recuerdas aquella ocasión en la que me golpeaste tanto que terminé en el hospital? No tienes idea de la soledad que sentí, de las ganas que tenía de tenerte a mi lado a pesar de haber sido tú el causante de mis males. De ahora en adelante tendrás que vivir con miedo, con la soledad de sentirte diferente a los demás, discriminado. Te aconsejo que vayas a un servicio de urgencias a hacerte un examen de sangre. Porque al final, todos somos iguales. Besos, René. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!